Duque, bien sabéis que no he sido yo quien ha hecho que os escriba. Lo sé, Majestad. Sé bien que fue una trampa de vuestros enemigos. Pero permitidme, señora, que os diga que aunque al recibir el billete hubiese sabido que era falso, también hubiera venido. Al menos así he tenido ocasión de veros. Milord, os veo movida de piedad hacia vos mismo. Os veo porque insensible a todos mis dolores. Os obstináis en permanecer en una ciudad en la que corréis peligro de muerte y en la que ponéis en peligro mi honor. Os veo porque no quisiera ser la causa de una lucha entre vuestro reino y el mío. Porque bien sabéis que no puede existir nada entre nosotros y que yo no os he dado ningún motivo para que penséis que esto es así. La dulzura de vuestra voz mitiga la dureza de vuestras palabras. Señora, mi devoción hacia vos es tal que ni el tiempo, ni la ausencia, ni la desesperación puede apagarla. Es una devoción que se da por satisfecha con una cinta extraviada, una palabra que se escapa. Hace 3 años que os vi por primera vez y os veo todavía. Vestíais un traje de raso verde con bordados de oro y plata. Llevabais una gorguera cerrada, un sombrero sobre vuestra cabeza y en el sombrero una pluma de garza. Cierro los ojos y os veo todavía como erais en aquel momento. Estos recuerdos son mi felicidad, mi tesoro, mi esperanza. Cada vez que os veo es un diamante más que encierro en el estuche de mi corazón. Es este el cuarto que vos dejáis caer y que yo recojo. Porque en 3 años, señora, solo os he visto 4 veces. La primera de que os he hablado, la segunda en el baile de la corte y la tercera en los jardines de Amiens. Sí,
Pero la calumnia se ha apoderado de todas estas locuras, las cuales yo no he participado. Vos lo sabéis, milord. Soy una reina. Las personas reales nos debemos a la dinastía. Tenemos que estar siempre por encima de los problemas personales. ¿Puedo creer que es únicamente la dignidad de vuestro rango la que os hace cruel para mí? No, milord. Habéis interpretado mal. Si es un error, me hace feliz no tengáis la crueldad de corregírmelo. Pensad que me han atraído una trampa y que quizás deje en ella mi vida. Marchaos, por favor. Vuestros deseos son órdenes para mí. De todos modos, majestad, antes de partir, quisiera recibir una prueba de vuestra indulgencia. La indulgencia no necesita pruebas. ¿Y mis antiguos servicios a la corte no podrían ser reconocidos por vuestra majestad? Eso es diferente. La reina no puede agradeceros vuestra devoción. El país sí puede agradeceros vuestros servicios. Tomad, milord. Conservad esto en recuerdo de Francia. Me habéis prometido marcharos. Y cumplo mi palabra. Mañana, señora, abandonaré Francia. Cuando queráis, milord. ¿Sabéis por qué se os ha traído la Bastilla? Lo ignoro en absoluto, señor. Pero con toda seguridad que no puede haber sido por haber ofendido a nadie, al menos a sabiendas. Es preciso, sin embargo, que hayáis cometido un crimen, ya que estáis aquí, acusado de alta traición. ¿De alta traición? ¿De alta traición? Pero, señor, eso es absolutamente imposible. Señor Bonancier, tenéis una sobrina, ¿verdad? Sí, señor, sí. Bueno, es decir, tenía una. ¿Y qué habéis hecho de ella si no la tenéis ya? Me la han raptado, señor. ¿Os la han raptado? Bien, bien. Decidme, ¿dónde se encuentra vuestra sobrina? Pero, señor, no acabo de deciros que me ha sido raptada. Sí, pero gracias a vos escapó ayer. ¿Que se ha escapado? Yo os juro, señor comisario, que si se ha escapado, no es culpa mía. Entonces, ¿qué fuisteis a tramar a casa del señor D'Artagnan, vuestro vecino, con el que celebrasteis una larga conferencia? Eso es cierto, señor comisario. Reconozco que obré mal. Sí, en efecto, estuve en casa del señor D'Artagnan. ¿Y cuál fue el objeto de tal visita? Fui a suplicarle que me ayudase a encontrar a mi sobrina. Yo creí que era mi derecho reclamarla. Estaba en un error, por lo que veo, y os pido profundamente perdón. ¿Y qué contestó el señor D'Artagnan? No, el señor D'Artagnan me prometió su ayuda, pero tardé poco tiempo en convencerme de que me traicionaba. ¡Estáis engañando a la justicia! El señor D'Artagnan hizo con vos un pacto en virtud del mismo. Puso en fuga el personal de policía que había detenido a vuestra sobrina y la ha sustraído a todas las investigaciones. ¿Que el señor D'Artagnan ha raptado a mi sobrina? ¿Qué me contáis? Por suerte, el señor D'Artagnan se halla en nuestras manos. Y vais a ser confrontado con él. Haced entrar al señor D'Artagnan. Thank you.
Señor D'Artagnan, declarad lo que pasó entre vos y este señor. Pero este hombre no es el señor D'Artagnan. Que este caballero no es el señor D'Artagnan. De ninguna manera. ¿Quién es, pues, ese caballero? Lo ignoro en absoluto. ¿Cómo os llamáis? Athos. Pero eso no es un nombre de persona, sino de un monte. Es mi nombre. Pero vos dijisteis que os llamabais D'Artagnan. ¿Yo? Sí, vos. Oh, no. Lo que pasó es que me preguntaron, ¿sois vos D'Artagnan? Y yo respondí, ¿de verdad? Entonces los guardias se pusieron a gritar diciendo que tenían esa seguridad y yo no quise llevarles la contraria. Por lo demás, yo también podía estar equivocado. Señor, estáis insultando a la majestad de la justicia. De ninguna manera, señor. ¡Sois el señor D'Artagnan! Ah, como veis, vos mismo lo repetís otra vez. Sobre este punto, señor comisario, no puede existir duda alguna. El señor D'Artagnan es mi inquilino. Uh-huh. Y por consiguiente le conozco, aunque no me pague los alquileres. Desdichada. Vaya con vuestra querida sobrinita. Se os está poniendo bonito el asunto. Ya me contaréis, señor, cómo puede empeorar mi asunto por las cosas que haga mi sobrina mientras yo estoy encarcelado. Porque lo que ella hace es la consecuencia de un plan infernal combinado entre ustedes. No, señor, no. Estáis en un profundo error. Yo no sé nada de lo que hace o hará mi sobrina. Si ella comete necedades, yo la desautorizo, reniego de ella, la maldigo. Bueno, señor, si no me necesitáis aquí, enviadme a cualquier parte. Vuestro señor Bonacieux resulta muy molesto. Llevaos a los presos a su calabozo. Y que sean guardados con mayor rigor que nunca. Sin embargo, si debéis tratar con el señor D'Artagnan, no veo en qué puedo yo sustituirlo. ¡Callaos hasta que se os pregunte! Haced lo que os he dicho. Condes, felices vosotras que no tenéis que tratar más que a hombres de bien. Herreros, carpinteros, escuderos, pero hombres con todas las letras. Hacerme a mí. A mí, lo que me ha hecho el conde de Wars. ¿Tú lo comprendes? ¿Cómo voy a comprenderlo, señora? Tendría que haberse dejado matar por besar el vuelo de mi falda. ¿Cuándo pudo soñar un desgraciado como él en llegar a una mujer como yo? Y encima, tonta de mí, se lo pongo todo en bandeja. Lo cito, le preparo la entrevista y él, eso sí, viene. ¿Cómo no? Para lo bueno siempre se está a punto. Y luego desaparece. Ni una nota, ni un recado, nada. ¿No estará fuera de París? Bueno, pero aunque así fuera, bien podía haber dejado alguna razón antes de partir. La época es tumultuosa, y Lady, quizás tuvo que marcharse sin darle tiempo a prevenirla. No, dejémonos de tonterías. Ya me pareció por su forma de comportarse que estaba como asustado, que solo buscaba la ocasión de huir. La culpa es mía, completamente mía, por haber confiado en un hombre que solo tiene la fachada y su título de conde de Wars. Y lo malo es que no tiene un hermano o un padre para pedirle satisfacciones a un monstruo semejante. Para enseñarle con una espada cómo debe de comportarse un caballero. Milady, dime, Ketty. Yo no entiendo mucho de estos asuntos, pero... ¿Pero qué? Dime. ¿Es absolutamente necesario que sea un padre o un hermano los que pidan satisfacciones? ¿Qué quieres decir? No hay un caballero, cadete por más señas, que viene rondando hace tiempo la calle. Sí, D'Artagnan. Pero barrunto que no ronda la calle por amor a mí, sino por otros asuntos que a ambos nos incumbe. ¿Y no es posible que el caballero D'Artagnan caiga en las redes de vuestros encantos? Sin fanfarronerías puedo apostarte que a ese mozo gascón, a quien se le ve aún el tufo de la granja, lo volvía yo loco en cuanto me lo propusiera. ¿Y ese caballero no fue el que ganó en singular combate al señor de Gisac, tenido por una de las mejores espadas de Francia? ¡Ketty! ¡Pero tú eres una muchacha extraordinaria! Gracias, milady. Y además podemos así matar dos pájaros de un tiro. Por una parte, el caballero D'Artagnan puede tomar cumplida venganza en el conde de Wars. Por otra,
elimino a un enemigo del bando contrario. Y además puedo tener a mi servicio un elemento de extraordinaria eficacia. Una en sus cortas luces. ¿Cortas? Has tenido una idea genial. Déjame pensar. Vamos a plantear este asunto. Han arrestado a Athos. Lo tienen en la Bastilla. ¿Qué decís? ¡Vive Dios! Alguien va a pagar muy caro eso. Permitidme, señor, que os explique. Hablad, D'Artagnan, que me tenéis en ascuas. ¿Es este Bonancier? Sí, señor. Está bien. Dadme los documentos y dejadlos solos. Estáis acusado de alta traición. Ya me lo han comunicado, señor. Pero yo os juro que no sabía absolutamente nada. Habéis conspirado con vuestra sobrina, con la señorita Diana de Boatrassy y con Milord, el duque de Buckingham. Sí, es cierto que yo le oí a mi sobrina pronunciar esos nombres. ¿A propósito de qué? Decía ella que alguien había traído a París al duque de Buckingham para perderlo y perder con él a la reina. Yo le dije que hacía muy mal el hablar de este modo, porque... Callaos, sois un tonto. Eso fue precisamente lo que me contestó mi sobrina, señor. ¿Sabéis quién la ha raptado? No, señor. ¿Sabéis que vuestra sobrina se ha fugado? Y lo he sabido hallándome encarcelado por medio del señor comisario. Un hombre muy amable. Según eso, ¿ignoráis qué ha sido de vuestra sobrina después de su fuga? Absolutamente, señor. Pero supongo que volvería al Louvre. A la 1 de la mañana no había vuelto aún. ¡Válgame Dios! ¿Y qué ha sido de ella entonces? Se sabrá. Estad tranquilo. A Richelieu no se le oculta nada. Richelieu lo sabe todo. En ese caso, señor, ¿creéis que el gran cardenal consentirá en decirme qué ha sido de mi sobrina? Quizás sí. Pero antes debéis confesar cuanto sepáis acerca de la relación de vuestra sobrina con la señorita de Boatrassy. No, señor, yo no sé nada. Yo nunca la he visto, ¿no? Está bien. Id a buscarme a Rochefort. Que venga enseguida si es que ha regresado. El conde está ahí y solicita veros, eminencia. Que entre, pues. Que entre. ¡Es él! ¿Él? ¿Quién? El que ha raptado a mi sobrina. Ponedle en manos de sus guardianes y que espera que yo le llame ante mí. No, señor, no. Me he equivocado. No es él. Es otro que no se le parece en nada. Este señor es un hombre honrado. ¡Va, llevaos de aquí a este imbécil! Se han visto. ¿La reina y el duque? Sí, en el Louvre. ¿Estáis seguro? Completamente. Me lo ha dicho la señora Delannoy, una de sus camaristas. ¿Cuándo ha sido? A las 12:30 de la noche. La reina estaba en su dormitorio con sus camaristas cuando vinieron a entregarle un pañuelo de parte de su encargada de ropa blanca. La reina manifestó enseguida visible emoción. Se levantó y dijo con voz alterada: «Señoras, esperadme 10 minutos que vuelvo». Abrió la puerta de su alcoba y salió. Ya.
¿La acompañaba alguna de sus damas? Las señoritas Diana de Boitrassy y Constanza de Bonancier. ¿La señora de Lannoy observó algún otro detalle? Sí. Faltaba de la cámara el cofrecito con los herretes de diamantes que su majestad regaló a la reina. Bueno, bueno, bueno. O sea que los herretes van camino de Inglaterra. Traedme al preso. En fin, amigo mío, todo ha sido una equivocación. He tocado la mano de su eminencia. El gran hombre me ha llamado amigo suyo. Sí, amigo mío, sí. Se ha sospechado injustamente de vos y por ello es preciso indemnizaros. Tomad este saco de 100 onzas y perdonadme. ¿Qué? Que yo os perdone, eminencia. Erais muy libre de hacerme arrestar. Sois muy libre de darme tormento. Podéis muy bien hacerme ahorcar. Sois el amo y yo no hubiera podido decir la más pequeña palabra. Oh, mi querido señor Bonancier, veo que ponéis generosidad en este asunto y de veras os lo agradezco. Si me lo permitís, me retiro encantado, eminencia. Hasta la vista, señor Bonancier. Hasta la vista. ¿Qué habéis hecho de ese hombre, eminencia? He hecho cuanto se podía hacer de él. Le he convertido en espía de su sobrina. Majestad, el señor de Treville. Que pase. Llegáis a tiempo, Treville. He sabido maravillas sobre vuestros mosqueteros. Y yo traigo para enseñar a su majestad maravillas sobre sus gentes de toga. ¿Qué tenéis que decir? Tengo el honor de poner en conocimiento de su majestad que una partida de procuradores, agentes y corchetes, gentes muy apreciables, pero que según parece están encarnizadas contra el uniforme, se ha permitido arrestar en una casa y llevarse en plena calle y arrojar a la Bastilla, todo eso sin una orden que se han negado a presentarme a uno de mis mosqueteros, o mejor dicho, de vuestros mosqueteros, majestad. ¿Qué mosquetero es ese? Un mosquetero de conducta irreprochable, de rama ilustre, el señor Athos. Que tenga bien recordarlo, su majestad, es el que en aquel desagradable duelo que conocéis tuvo la desgracia de herir gravemente al señor de Caillac. A propósito, monseñor, el señor de Caillac se encuentra ya completamente restablecido, ¿no es así? Sí, gracias. El señor Athos había ido a visitar a uno de sus amigos, el cadete d'Artagnan, que en ese momento se encontraba ausente. Pero apenas acababa de instalarse en su casa y de esperarle leyendo un libro, cuando una nube de corchetes pusieron asedio a la casa. ¿Sabemos todo eso porque se hizo en servicio nuestro? Entonces, fue también un servicio de su majestad el apoderarse de uno de mis mosqueteros que es inocente, en haberlo colocado entre dos guardias como a un malhechor, el pasear a ese hombre caballeroso por entre el populacho insolente, a ese hombre que ha derramado 10 veces su sangre en el servicio de vuestra majestad
y que está dispuesto aún a derramarla. Bueno, ¿es así como han pasado las cosas? El señor de Treville no dice que ese mosquetero inocente, que ese hombre caballeroso, acababa unas horas antes de herir a estocadas a 4 comisarios instructores que yo había designado para instruir un asunto de la mayor importancia. Eso va a resultar difícil de mantener, Eminencia, porque una hora antes, el señor Athos, después de haber cenado conmigo, me hacía el honor de conversar en el salón de mi palacio con el señor duque de la Tremouille y el señor conde de Chalí, que allí se encontraban. Una información sumaria hace fe, y las personas maltratadas han redactado esta, que tengo el honor de presentar a vuestra majestad. Vale una información sumaria levantada por gentes de toga lo que la palabra de honor de un hombre de espada. En la casa en que la justicia hizo esa visita domiciliaria vive, según creo, un gascón amigo del mosquetero, un joven al que creo que vos protegéis. Efectivamente, Eminencia, el caballero d'Artagnan. ¿Y no sospecháis que ese joven haya dado malos consejos a... al señor Athos? Oh, no, monseñor. En todo caso sería al contrario. Por otra parte, el señor d'Artagnan pasó la velada en mi casa. Vaya, todo el mundo pasó la velada en vuestra casa. ¿Duda acaso su Eminencia de mi palabra? No, no, Dios me guarde, pero decidme, ¿a qué hora os hallabais en casa? Puedo decírselo exactamente a monseñor, porque cuando ese joven entraba, me fijé en que era 9:30 en el reloj, aunque yo creía que era más tarde. Fue d'Artagnan quien cierto día hirió, en un desdichado encuentro, en el Prado de los Carmelitas, al señor de Guisac. Su majestad posee una memoria excelente. Veamos, Treville. ¿Me dais vuestra palabra de honor de que el señor Athos se hallaba en vuestra casa mientras ocurrían los hechos? Palabra de honor. Dignaos reflexionar, majestad. Si soltamos el preso, no habrá ya manera de saber la verdad. El señor Athos estará dispuesto para responder cuando a las gentes de toga les plazca interrogarle. Es un mosquetero en servicio activo. No desertará. Yo respondo de él. ¿Se encuentra en la Bastilla? Sí, señor. Incomunicado, en un calabozo como el último de los criminales. Bueno. ¿Qué vamos a hacer? Firmar la orden de libertad y con eso ya está todo. Creo lo mismo que vuestra majestad, que la garantía del señor de Treville es más que suficiente. El caballero d'Artagnan. Hacedle pasar. No estoy para nadie. ¿Lo habéis comprendido? Para nada. De modo que al final os habéis decidido. Al final. En cuanto recibí vuestra nota, pareció como si se me abriesen las ventanas del alma. Cuanto más orgullosos son los corazones, resultan más difíciles de conquistar. No me asustan las dificultades. Únicamente me aterran las imposibilidades. Para un amor verdadero, no debe haber nada imposible. Nada, milady. Nada. Veamos. ¿Qué seríais capaz de realizar para que yo juzgase vuestros sentimientos? Mandad y estoy dispuesto. ¿A todo? A todo. Bueno. Hablemos un poco. Os escucho. Yo tengo un enemigo. Un enemigo mortal. Un enemigo que me ha ofendido cruelmente. Mi brazo y mi vida os pertenecen. ¿Emplearíais en favor mío vuestro brazo, que tanta fama ha conseguido ya? Desde ahora mismo.
¿Y qué haría para pagar semejante servicio? Los enamorados son gente que no hacen nada sin su cuenta y razón. ¿Sabéis cuál es la única respuesta que yo deseo? La única digna de vos y de mí. Interesada. Semejante felicidad me parece inverosímil. Y tengo prisa por convertirla en realidad. Porque temo verla desaparecer como en un sueño. Pues ganaos esa felicidad. Estoy a vuestras órdenes. Dadme el nombre del infame. No vacilaréis. Ni aunque fuese mi propio hermano. El hombre es... el conde de Ward. Miserable. Mañana mismo os veréis vengada o habré muerto. Oh, no. Vos no debéis morir. No me lo perdonaría nunca. Y sería justo dejarme marchar a una muerte posible sin haberme dado por lo menos algo más que un poco de esperanza. Claro que no, mi amor. ¡Canalla! ¡Santo Dios! ¡No vivirás para contar! Supongo, querido Athos, que para una persona como vos, la comida de la Bastilla debía ser un verdadero suplicio. Pues en realidad no lo sé, porque el mero aspecto de la bazofia era tan repugnante que no me vi con valor para probarla. 3 días de ayuno. Es mucho ayunar. Portos, ¿no me conocéis? Ya soborné a un carcelero con una moneda de oro para que me trajese víveres del exterior. El señor de Treville, según nos han contado, tuvo que ponerse farruco para conseguir vuestra libertad. Estamos en el país de las contradicciones. A mí, que no hice nada, me era imposible salir de la cárcel. Los que van por ahí raptando costureras de la reina y atropellando a pacíficos burgueses gozan de la misma libertad que los pájaros. En estas cuestiones, como el ejemplo del propio Mudo nos demuestra, para unos luce el sol y para otros es negra noche. Pues me parece que nosotros estamos en plena nocturnidad. Pero no os preocupéis, amanecerá Dios. Athos, a mis brazos. D'Artagnan. Estaba contando a Porthos y Aramis mis aventuras y desventuras en la Bastilla. Pero, ¿qué os ocurre? ¿Os noto descompuesto? Acaba de sucederme algo horrible. Contad con mi espada. Lo grave es que este asunto no puede resolverse a estocadas. Contad por Dios que nos tenéis sobre ascuas. Preparaos a escuchar algo increíble, inaudito. Solo viéndolo con mis propios ojos he podido creerlo. Acabad, D'Artagnan. Milady de Winter es una criminal. Algo de eso me temía yo. Ya os advertí. No en el sentido que vos imagináis. No porque sea capaz de cualquier cosa para llevar a término sus intrigas. Es una criminal en el pleno sentido de la palabra. Lleva tatuada sobre su hombro la flor de lis con que el verdugo marca a los reos de infamia. ¿Qué decís? Estábamos en pleno deliquio amoroso, cuando de pronto se volvió contra mí y me arremetió con una daga. Yo intenté defenderme, y en la lucha, sin querer, le arranqué un trozo del vestido. Sobre su hombro apareció la flor de lis. ¿Quién iba a imaginarlo en mujer de tal porte? D'Artagnan, conociendo su secreto, estáis condenado a muerte por Milady. Pero, ¿qué le hicisteis para pasar del transporte amoroso a la agresividad? Mucho me temo que cometí una grave imprudencia. En la primera cita, creyéndome ella el conde de Words, me regaló un anillo. Este. Olvidé quitármelo. Y sin duda, al verlo, lo reconoció y se dio cuenta del engaño. Ese anillo os lo ha regalado Milady. Sí. Tomad. Pues posible que sea el mismo. ¿Cómo iba a encontrarse esta joya en manos de Milady, a no ser que...? ¿Conocéis esta joya? Me pareció reconocerla, pero sin duda me equivocaba. Por favor, D'Artagnan. Colocaos en un anillo con el sello hacia adentro. Me trae unos recuerdos tan crueles que no sé lo que hago ni lo que pienso.
Esperad. El anillo que yo mencionaba tiene una de las facetas arañada por causa de un accidente. Es este. Pero, ¿de quién recibisteis este anillo, Athos? De mi madre, que lo había recibido de la suya. Se trata de una antigua joya de la familia que no debía salir nunca de ella. Tomádolo al punto. No, ahora no. ¿Cómo fue a parar a esas manos? ¿Lo vendisteis? No. Lo regalé en una ocasión similar a la que se lo han regalado a D'Artagnan. D'Artagnan, amigo, sabéis cuántos aprecio. Creedme. Guardaos de esa mujer. Puede costaros la vida. ¿Pero quién es? Nadie tiene derecho a interferir en la vida de nadie. Esta vez sí, Aramis. Esta vez sí. Hay demasiadas cosas en juego. Uno de mis amigos. ¿Comprendéis? Uno de los condes de mi provincia se enamoró siendo un muchachito de una niña de 17 años, bella como un primer amor. Un espíritu ardiente se descubría a través de la ingenuidad de sus años. No agradaba, sino que embriagaba. Vivía en un pueblecito con su hermano. Ambos eran de fuera del país. Habían llegado, no se sabía de dónde. Mi amigo, el muy idiota, necio, imbécil, se casó con ella. Pero si la amaba... Esperad un poco. La llevó a su castillo e hizo de ella la primera dama de la provincia. Es preciso hacerle justicia. Mantenía el rango a la perfección. Cierto día que marchaba de caza con su esposo, se cayó del caballo y se desmayó. El conde se precipitó a ayudarla y, como se ahogaba con la ropa, se la rasgó con su puñal, dejándole al descubierto la espalda. ¿Adivináis lo que tenía en la espalda de D'Artagnan? La flor de lis. Estaba marcada. Santo cielo. El ángel era un demonio. ¿Qué hizo el conde? El conde ejercía derecho de justicia en sus tierras alta y baja. Rasgó por completo las vestiduras de la condesa. Le ató las manos a la espalda y la colgó de un árbol. Entonces, está muerta, no puede ser. Eso me curó de las mujeres hermosas, poéticas y amorosas. Que Dios os conceda lo mismo. Grimaud. Pero ella murió. Trae jamón pícaro y vino para todos. Tengo que resarcirme de la sed que he acumulado en la Bastilla. En realidad puedo confesaros que es el único sitio donde el rey de Francia trata mal a sus invitados. ¿Habéis notado, majestad, que la reina tiene estos últimos días un tremendo aspecto de tristeza? Cierto, Eminencia. Y eso me preocupa. No sé. Habría que buscar la forma de devolverle su alegría. Es tan poco comunicativa. Su vida es completamente interior. Teme hacer cualquier cosa que pueda molestar a los demás. Guarda sus pequeños problemas para ella sola. Sí, es imposible averiguar cuál es el origen de su tristeza, porque es tan delicada que siempre os dirá que está contenta. Y que no os preocupéis. Aunque no sea muy ortodoxo, majestad, olvidemos las causas y vayamos a los efectos. Hagamos algo que sabemos que le será agradable. ¿Cómo qué? Pues, dad un gran baile. Ya sabéis cuánto le gustan a la reina estas solemnidades. Yo os aseguro que su tristeza no resistirá semejante atención. Pero, Richelieu, vos sabéis que no me gustan los placeres mundanos. No se trata de vos, majestad, sino de la reina. Con la gravedad actual de los asuntos de Estado se me hace doblemente cuesta arriba. Bueno, eso hará que la reina, que lo sabe, os lo agradezca también doblemente. Y además, será para ella la ocasión de poder lucir los bellos herretes de diamantes que vos le regalasteis con motivo de su onomástica y que no ha tenido aún ocasión de lucir. Ya veremos, señor cardenal, ya veremos. Si vuestra majestad me autoriza, yo podría encargarme de organizarlo y proponeros en su día una fecha.
No hay quien os resista, Richelieu. Adelante con la fiesta. Gracias, majestad. Si me dais licencia para retirarme... Id con Dios, eminencia. Quedad con él, majestad. ¡Blanchet! ¡Blanchet! ¿Dónde estás, condenado? ¿Es así como guardas la casa? Ah, señor. Ya estamos metidos en otra. Os aguardaba ansiosamente. ¿Qué ha ocurrido? Os doy 100 por 1. ¿Os doy 1000 por 1? ¿A que no averiguáis qué visita he recibido en vuestra ausencia? ¿Cuándo ha sido eso? Hará no más de media hora. ¿Quién ha venido? El señor de Cavois. ¿El señor de Cavois? En persona. ¿El capitán de la guardia de su eminencia? El mismo. Venía a arrestarme. Eso sospeché, señor, a pesar de su aspecto zalamero. ¿Traía aspecto zalamero? Era todo miel, señor. ¿De verdad? Me dijo que venía de parte de su eminencia, que solo desea vuestro bien para rogaros que le siguieseis al palacio del cardenal. ¿Y tú qué le contestaste? Que era completamente imposible, porque os encontrabais fuera de casa. ¿Y él? Que no dejaseis de pasar en el día de hoy por el palacio del cardenal. Y después agregó en voz baja, di a tu amo que su eminencia se encuentra en muy buena disposición a favor suyo y que de esta entrevista quizá dependa su fortuna. Para ser de risa y en la trampa es bastante torpe. Eso me pareció, señor, una trampa. Y le contesté que a vuestro regreso estaríais desesperado. ¿Y dónde ha ido? Me preguntó. A su casa de Gascuña, le contesté. ¿Y cuándo se marchó? Ayer por la noche. Pues, ¿eh? Eres en verdad un hombre inestimable. Comprendedlo, señor. Pensé que si de verdad queríais ver al señor de Cavois, siempre estaríais a tiempo de desmentirme asegurando que no habíais salido. En tal caso, sería yo el mentiroso. Pero como yo no soy caballero, puedo mentir. Tranquilízate, Planchet. Conservarás tu fama de hombre veraz. ¿No vais, pues, a aparecer? No lo sé. Tengo mis dudas. Creo que lo más prudente será consultar el asunto con el señor de Treville. Pero tú sabes cuánto me gustaría acercarme hasta el señor de Richelieu, hacer una profunda reverencia y besar su mano. Monseñor, en Tarbes y en sus alrededores existen varias ramas de los D'Artagnan. ¿A cuál pertenecéis? Soy hijo del D'Artagnan que hizo las guerras de religión con el gran rey Enrique, padre de su majestad. Y vinisteis a la capital hace unos meses con el propósito de hacer fortuna. Sí, monseñor. Vinisteis por Maine, donde os ocurrió algo, no sé ya bien qué, pero algo. Monseñor, lo que ocurrió... No os molestéis, estoy informado. También sé de vuestras andanzas por el Prado de los Carmelitas, de vuestra vecindad con una costurera de la reina, de la defensa que hicisteis de un misterioso mosquetero batiéndose en su lugar, e incluso de ciertas incursiones nocturnas en casa de una dama inglesa que pueden acarrearos consecuencias gravísimas. Monseñor. Sentaos, señor D'Artagnan. Sois lo bastante buen caballero para no escuchar de pie. Sentaos. Sois valeroso, señor D'Artagnan. Pero no sé si sois prudente. Yo no quisiera dejar que se perdiese un hombre como vos. A pesar de vuestra juventud y de que acabáis de entrar en el mundo... Tenéis ya enemigos poderosos. Es mucho lo que habéis hecho, y todavía haréis más, estoy seguro. Sin embargo, creo que tenéis necesidad de ser guiado por el camino de aventuras en que os habéis metido. Porque, si no me engaño, habéis llegado a París con la ambiciosa idea de hacer fortuna. Estoy en la edad de las locas esperanzas, monseñor. No hay locas esperanzas sino para los tontos. Señor, y vos sois hombre de espíritu. Veamos, ¿qué os parecería un puesto de abanderado en mi guardia personal? Monseñor. Aceptáis, ¿no es cierto? Monseñor, yo... ¿Cómo? ¿Os negáis? Monseñor, formo parte de los cadetes de cuerpos especiales y no tengo razones para estar descontento.
Deseáis un pretexto, ¿no es cierto? Sí, lo comprendo. Podéis escudaros en el ascenso, en la campaña que tal vez empiece muy pronto, en la ocasión que os ofrezco. Todo esto para el mundo, claro. Para vos, la necesidad de protecciones seguras que, mi querido amigo, os van a hacer mucha falta. Tengo aquí todo un expediente referente a vos, pero he querido hablaros antes de leerlo. Yo soy hombre de resolución y vuestros servicios, bien dirigidos, claro, podrían producir mucho. Meditadlo, D'Artagnan. Monseñor, vuestra bondad me llena de confusión y veo en vuestra eminencia una grandeza de alma que hace que me sienta pequeño como un gusano de la tierra. Pero todos mis amigos y compañeros se encuentran entre los mosqueteros. Lástima. Yo he intentado y seguiré intentando defenderos, pero habéis metido la mano en un nido de avispas, y esas avispas matan. Si vos supierais el trabajo que me cuesta conocer los movimientos de unos y otros y evitar que los choques sean lo menos violentos posibles. Estáis, posiblemente de buena fe, en el centro de una intriga o de una realidad que la cosa anda muy lejos de estar clara, en la que los riesgos son máximos. Desde el instante mismo en que yo retire mi mano de encima de vos, no compraría vuestra vida por un ardite. Sois un joven noble y valeroso. Por eso os aprecio. Si os ocurriese alguna desgracia, recordad que he sido yo quien os ha buscado y que he hecho todo cuanto he podido para evitaros cualquier mal. Ocurra lo que ocurra, yo conservaré un profundo reconocimiento a vuestra eminencia por todo lo que hace por mí en este momento. Si puedo otra vez deciros lo que os he dicho ahora, señor D'Artagnan, os prometo que lo haré. Y con un gesto solemne de su mano me ordenó que me retirara. Saludé ceremoniosamente y salí del palacio. Pues no me gusta nada, pero que nada. El señor Richelieu estaba en lo cierto al decir que D'Artagnan cuenta con enemigos poderosos y que necesita protección. La misma protección podemos dar nosotros que él. Lo que ocurre es que la intriga debe ser un juego demasiado fuerte y su investigación no prospera. Si el cardenal supiese cuál es la verdad y cómo están las cosas, habría ya adoptado las resoluciones pertinentes y no andaría dando palos de ciego. ¿Y quién sabe la verdad? Nosotros. No os quepa duda. La reina está por encima de cualquier sospecha, que es española. ¿Y qué? Los reyes son reyes en cualquier rincón del mundo. Eso no se improvisa. Se llevan la sangre. Ser rey o no ser rey, como ser espino o ser roble. ¿Y vos creéis que su eminencia está urdiendo esta intriga? No voto a tal, de ninguna manera. Él es el primero en desear que todo ello sea como es, una absoluta falsedad. Pero como su obligación es llegar hasta el nudo gordiano de la cuestión, quiere tener las manos libres y por eso procura limpiar el campo de abrojos. Y vos, D'Artagnan, sois por lo visto un abrojo demasiado grande. Yo no podía aceptar el cargo de abanderado del cardenal, señor. Habéis hecho lo que teníais que hacer, pero quizá os habéis equivocado. Espero que el señor de Richelieu no os guarde rencor por vuestra negativa, pero no moverá un dedo por ayudaros. Bastante trabajo tiene uno con ayudar a los amigos. En las circunstancias en que nos encontramos, entre los agentes secretos que mueven todos los hilos de la conspiración, los hombres que habéis batido y que esperan anhelante su venganza, y algún que otro asuntillo de faldas, ¿me entendéis, D'Artagnan? Algún que otro lance mujeriego de graves consecuencias, yo tampoco daría un ardite por vuestra cabeza. Pero como soy gascón y soy mosquetero, voy a jugármelo todo a vuestra postura. Gracias, señor. Cuidaos mucho, D'Artagnan.
Toda prudencia es poca. Nosotros estaremos al pairo, mi capitán. Eso espero. ¿Es la casa del señor D'Artagnan? Esta es. ¿Sois vos el señor D'Artagnan? Pues, no precisamente. Pero podéis darme cualquier recado para él. El señor D'Artagnan no tiene secretos conmigo. Veréis, señor. Yo soy el mozo de la hostería de la Pomme. Una dama me ha entregado esta carta para el señor D'Artagnan. Y me ha encargado que le trajese una docena de botellas de vino de las que me hizo entrega. Estas son. Perfectamente. Pero me ha ocurrido una cosa. ¿Y qué es ello? Oh, señor, no sé cómo decírosla. Vamos, vamos. Uno es hombre de mundo. Sabe hacerse cargo de todo. Una desgracia, señor. Acaba de una vez. Me confío a vuestra indulgencia. Acabaréis de una vez. Pues, es que en el camino se me ha roto una de las botellas. Ah, bribón. ¿No os la habréis bebido? No, no, señor, por Dios. Os juro que es cierto. Es más, en el cesto está todavía el casco con el gollete aún sin destapar. Veamos. Pues es verdad. Pero ¿cómo le explico yo al señor D'Artagnan lo que os ha ocurrido? Por eso os decía que me confiaba a vuestra indulgencia. La carta viene abierta. Es de la señorita Constanza. Un buen vino que agrada al patrón. Por cierto que la carta nada dice de que sean una docena de botellas. Aquí solo dice, os envío unas botellas de vino. El escudero de la dama me dio las botellas y la cesta. Ahí me entregó también una buena moneda por el servicio. Pues bien mirado, no se me ocurre más que una cosa. Si la carta no dice que sean 12, no tienen por qué serlo. Bien podrían ser 10. Pero aquí, si descartamos la que se os ha roto, quedan 11. De modo que no vamos a tener más remedio que bebernos esa botella que sobra para que quede la cifra redonda. Oh, señor, qué bueno sois. ¿Y qué peso me quitáis de encima? Liquidemos, pues, esa botella que sobra y no se hable más. Nunca fue costumbre en Picardía beber a pelo. Voy a la cocina a buscar algo de comer que nos ayude a pasar el trago. Esperadme un momento. Pero el señor D'Artagnan puede llegar y... El señor D'Artagnan viene estos días raramente por casa. Nos enviaba la señorita Constanza. Thank you.
deseáis. Tú, Uribus, serás. Señor D'Artagnan, ¿qué os trae estas horas? Necesito ver a la señorita Bonancy. Es muy urgente. Esperad un momento. D'Artagnan, vos aquí. Era absolutamente necesario que os viera. Pero vos me prometisteis. Lo sé, Constanza. Pero el caso era perentorio. Han querido asesinarme. ¿Qué decís? ¿Reconocéis esta escritura? Puedo aseguraros que esta carta no la he escrito yo. Lo sé, bien mío. Solo quería cerciorarme. Esas botellas de vino estaban envenenadas. El mozo que las trajo por una picardía de Planchet probó una y cayó muerto como un rayo. ¡Qué horror! Una dama las entregó en la hostería de la Pomme. Sin duda estaban destinadas a acabar conmigo y con mis amigos. Guardaos, D'Artagnan. Vuestra vida corre peligro. ¿Y lo sentís vos? Claro que sí. Pero, ¿cómo sentiríais que corriese peligro la vida de cualquiera? ¿Os gusta que os regalen los oídos, joven gascón? Oh, Constanza, cuán feliz me hacéis. Teneos, señor. Esto es el palacio real. Y vos sois mi reina. Pues tratadme como a una reina. ¿Cuándo volveré a veros? Yo me encargaré de ello. Pero por favor, no volváis por aquí. Prometedme que volveremos a vernos muy pronto. Os lo prometo. Adiós, amor. Adiós, caballero D'Artagnan. Sois seguramente el señor Athos. Efectivamente, Eminencia. Y vuestros compañeros serán sin duda los señores Porthos y Aramis. Ellos son. Ya os conozco, señores. Ya os conozco. Sé que no figuráis por completo en el número de mis amigos, cosa que me disgusta. Pero sé que sois caballeros nobles y valerosos, y que se puede uno fiar de vosotros. Hacedme, pues, el honor de acompañarme con vuestros amigos. Os lo pido no por recelo, sino por mi propia seguridad. Su Eminencia hace bien en añadirnos a su escolta, porque hemos encontrado en el camino malos elementos e incluso hemos tenido con alguno de ellos una brava disputa en el mesón del Palomar Rojo. ¿Una disputa? ¿Y por qué? Ya sabéis que no me gustan los pendencieros. Aquellos miserables están borrachos y sabedores de que había en la taberna una mujer que ha llegado hace unas horas, se empeñaron en forzar su puerta. ¿Era joven y bonita esa mujer? No la hemos visto, monseñor. Nos limitamos a defender su puerta. Ah, ¿no la habéis visto? Eso está bien. Auténtico hidalgo que defiende a una dama sin esperar siquiera la recompensa de una mirada. Bien, seguidme, señores. Yo también me dirijo al mesón del Palomar Rojo y quiero llegar allí antes de que cierre la noche. A vuestras órdenes, Eminencia. ¿Tenéis aquí un buen sitio donde estos caballeros pueden esperarme cerca de un buen fuego? Esa estufa está apagada, excelencia. Pero si queréis, puedo encenderla de nuevo en poco tiempo. No os molestéis. Traednos unas jarras de buen borgoña y estoy seguro de que nos calentaremos mejor. Como gustéis. Está bien. Sentaos ahí, tened a bien esperarme. No tardaré más de media hora. Vosotros vigilad afuera. Y abrid bien los ojos.
Cada vez más, milady, tengo la certeza de que nos separan auténticos abismos. Pero sirvo a los intereses del Estado y otra vez necesito de vos. No os he servido bien, Eminencia, siempre que me habéis necesitado. Casi tan bien como yo os he pagado. Se trata de un asunto importante. Sentaos ahí y hablemos. Voto a tal que habéis sabido conocer a vuestros huéspedes. Este vino nos hará olvidar rápidamente que la estufa está apagada. Es tan tarde, señores, que no creí ya que nadie viniera. Realmente bueno, vive Dios. Y más bebestible que el que la señorita Bonancy envía a nuestro querido D'Artagnan. En realidad, señores, este vino no está a la venta. Lo guardo yo para ocasiones especiales. Pero como vuestras señorías se mostraron tan arrojados al echar de la escalera a los truhanes que querían subir a la habitación de la señora. Las buenas acciones siempre tienen premio. Si deseáis alguna otra cosa, no tenéis más que llamar y vendré al punto. ¿Os imagináis la cara que va a poner el señor de Treville cuando le contemos que nos hemos convertido en escolta particular del señor de Richelieu? Pues no era eso lo que le ofrecieron a D'Artagnan. Sí, también él tendrá algo que decirnos al respecto. Pero gracias a ello nos hemos librado, por de pronto, de las consecuencias de la pelea que hemos tenido en este mesón. Y quién sabe si D'Artagnan por el hilo sacará el ovillo y nos explicará el alcance de esta aventura nocturna. ¡Shh! ¡Calla! Es su eminencia. Y la llama milady. Pues menos mal que la estufa está apagada, porque si no, nos quedamos sin enterarnos o con las mejillas a la plancha. Silencio, por favor, es importante. Un barquito de tripulación inglesa, cuyo capitán es mío, os espera en la embocadura de la Charente, en el fuerte de la Poal. Se hará la vela en cuanto os presentéis a bordo. En él debéis marchar a Londres. ¿Qué tiempo tardaréis en estar dispuesta? Un par de días, monseñor. Sea, pero ni uno más. La misión que tenéis que desempeñar es muy urgente. Milady, ¿conocéis al duque de Buckingham? Tenemos amigos comunes, monseñor. No olvidéis que mi última boda fue en Inglaterra, con Lord Winter. Y aunque el pobre ya falleció, su hermano, el actual Lord, y toda su familia son gentes que frecuentan los mejores salones de la corte de San Jaime. El duque tiene en su poder, según creo, un juego de retes de incalculable valor. No por su precio intrínseco, sino por lo que representan. ¿Un recuerdo, quizás? Ello no os afecta. Vuestra misión consiste en que el duque los luzca en algún baile. Eso es fácil para una mujer. Y en conseguir siquiera dos de esos herretes. Eminencia, el asunto me va resultando más complicado. Si efectivamente Buckingham tiene los herretes, necesito desmontarle ese juego a toda costa. Esto hay que celebrar. Silencio. No os pongáis así. ¿Queréis callaros de una vez? Tened en cuenta, monseñor, que lo que me pedís es muy peligroso. Tal como están las cosas, Inglaterra y Francia no están en guerra declarada, pero se hallan muy cerca. Y el duque de Buckingham es el primer ministro y prácticamente el dueño de Inglaterra. Lo sé, y se os compensará ampliamente por ese riesgo. Quizás no me he expresado bien, Eminencia. He tenido ya otras ocasiones de apreciar vuestra generosidad. Y nunca la he puesto en duda. No se trata de eso. Yo quisiera una especie de... una especie de cobertura legal. Una orden que ratificase por adelantado cuanto yo crea deber hacer por el mayor engrandecimiento de Francia. ¿Dudáis de mí? Dios me libre, monseñor. Pero vos sabéis que solo el Creador dispone de la vida de las personas. Y no quisiera yo tener que rendir cuentas a un sucesor vuestro de todo aquello hecho por mí, pero dispuesto por vos. Ya. ¿Tenéis pluma, tinta y papel?
Hemos oído lo que necesitábamos oír. Es preciso que salga. Y si el cardenal pregunta por ti, ¿qué le contestaremos? No esperéis a que os lo pregunte. Vosotros mismos le diréis que he salido de avanzadilla porque ciertas palabras de nuestro mesonero me han hecho pensar que el camino no está seguro. Ahora mismo le diré dos palabras a los guardias que están en la puerta. Lo demás es cosa mía, no os preocupéis por mí. Sed prudente, Athos. Ya me conocéis, tengo sangre fría. El portador de la presente ha hecho lo que hizo por orden mía y para bien del Estado. ¿Dónde está el señor Athos? Partió de avanzadilla, monseñor, alarmado por algunas expresiones de nuestro mesonero que le han hecho creer que el camino no estaba muy seguro. ¿Cuán diligente está? No nos perdonaríamos nunca si una vez que tenemos el honor de daros escolta, cometiésemos la más pequeña equivocación. Eso sí me convence, Aramis. Eso sí me convence. Señora. El conde de la Fer. Sí, milady. El conde de la Fer en persona que vuelve del otro mundo expresamente para veros. Sentémonos, pues. Ya hablemos. Como dice el señor de Richelieu. Os encontrasteis una vez en mi camino y creía haberos derribado para siempre. Pero al parecer el infierno os ha resucitado. Tenéis fortuna. Otro nombre, casi otro rostro. Pero no se ha borrado la mugre de vuestra alma ni la nota de infamia de vuestro cuerpo. Me creíais muerto, ¿verdad? Y yo a vos. ¿Qué os trae a mí? ¿Qué me queréis? Quiero empezar por deciros que a pesar de que permanecíais invisible para mis ojos, yo no os he perdido de vista. Y que puedo contaros vuestras acciones día por día. Hasta esta misma noche. ¿Esta noche? Sí. Hasta que hace unos instantes le habéis arrancado un papel al cardenal diciéndole que era para vuestra cobertura legal. Cuando vuestra intención es aplicarlo para algo muy distinto. ¿Y qué sabéis vos de mis intenciones? Os conozco, milady. Como si fuera vuestro propio marido. Pero escuchad.
todo cuanto hagáis. Vuestras intrigas, vuestros enredos, todo eso me tiene sin cuidado. Pero guardaos de tocar con la punta del dedo un solo cabello de D'Artagnan. De lo contrario, ese será vuestro último crimen. D'Artagnan me ha ofendido cruelmente. Y D'Artagnan morirá, aunque sea lo último que haga en este mundo. ¿Pero es posible ofenderos a vos? Señora, vais a entregarme el documento que acaba de firmar el cardenal. De lo contrario, os hago saltar la tapa de los sesos. Os concedo 3 segundos para decidiros. Toma. Malditos seáis. Y ahora que te he arrancado los dientes, muerde si puedes, víbora. Felicito, Athos. La exhibición ha sido espléndida. Gracias, señor. Procuramos estar entrenados. Insisto mucho en ello, y no creáis que es en vano. Es muy probable que dentro de muy poco tengáis que mostrar vuestras habilidades en campaña. Será un gran honor para toda la compañía. Lo sé, caballero. Por cierto, mi capitán, que quería comunicaros una cosa. Decidme. 3 de vuestros mosqueteros, los señores Athos, Porthos y Aramis, dieron anoche escolta al señor Richelieu. ¿Qué decís? Nos lo tropezamos camino del mesón del Palomar Rojo a una jornada de París y solicitó que lo acompañáramos, lo que naturalmente hicimos encantados. ¿Y qué hacía? No. No me expliquéis nada. Pero dadme cuenta de todo. Esa fue vuestra orden y creo haberla cumplido así. Efectivamente. ¿Se lo habéis contado a D'Artagnan? Esta noche tenemos una reunión en mi casa para informarle. Me parece muy bien. Confiad en D'Artagnan. Es gascón. Athos salió entonces. Al rato bajó el cardenal y le dijimos que, debido a unas manifestaciones del mesonero, creímos que el camino estaría inseguro y que Athos había salido de avanzadilla. Nosotros salimos con el cardenal y ya no volvimos a ver a nuestro compañero. ¿Y qué hicisteis?
Esperé a que salieran todos y volví al Palomar Rojo. Subí y tuve una entrevista con la Paloma. ¿Hablasteis con vuestra...? Hablé con mi lady. Perdón. Richelieu le había dado un papel para cobertura legal de la misión que le había confiado. Pero yo estoy seguro de que mi lady pretendía utilizarlo para haceros matar impunemente. Le puse una pistola en la cabeza y le obligué a entregarme el papel. No es ella mujer que se arredre, pero me conoce lo bastante para saber que tenía unas ganas enormes de disparar. Me entregó el papel. ¿Helo aquí? El portador de la presente ha hecho lo que hizo por orden mía y para bien del Estado. Pero con esto puedo hacerme matar en cualquier rincón de Francia. Uh-huh. Es preciso romper este papel. Todo lo contrario, hay que conservarlo preciosamente. No daría este papel aunque lo cubriesen de monedas de oro. De momento tendremos que esperar a que regrese de Londres. ¿Se ha marchado a Londres? Uh-huh. Debe de estar en camino. Le espera un barco en la desembocadura de la Charente. ¿Y para qué va a Londres? Richelieu le pidió que arrancara dos herretes de un colgante que posee el duque de Buckingham. No sé para qué querrá esos herretes, Richelieu. Pero mucho me temo que todo esté relacionado con la intriga en que nos hayamos metidos. Creo que lo mejor será es que yo también marche a Inglaterra para advertir al duque de Buckingham. No haréis tal, D'Artagnan. Sobre todo sin saber a ciencia cierta cuál es la importancia del asunto. Estamos al borde de la guerra con los ingleses. Vuestro viaje podría ser considerado como una traición. Tengo otra idea. Veamos. Pido licencia al señor de Treville con una excusa cualquiera. Mi lady no me conoce. Me acerco a ella sin darle miedo y cuando tengo a la hermosa, la estrangulo. Pero Portos... Pues hay caminos más fáciles y más eficientes. Yo conozco a una persona... Sí, la señorita de Bois Tracy. Siempre metéis la pata, amigo Portos. Como decía, conozco a una persona que se halla muy cerca de la reina. Por si acaso sería conveniente ponerla al corriente de todo lo que ocurre. Me parece una excelente idea. No me parece mal, pero tened en cuenta que nos basamos en suposiciones. Lo único que sabemos con certeza es que Milady va a Londres a cumplir esa misión. Por tanto, yo creo que lo más importante es contrarrestar la acción de Milady. Veo que volvéis a mi plan. No, voy por otros caminos. En Londres vive un hermano del último marido de Milady, Lord Winter. Lord Winter odia a su cuñada porque sabe lo que padeció su pobre hermano hasta que murió. E incluso tiene graves dudas de si Milady lo ayudó a morir. Yo creo que si le diésemos a Lord Winter informes suficientes para encerrar a Milady en Londres, lo haría con el mayor placer del mundo. Lord Winter es persona muy importante en la corte inglesa. Y además, íntimo amigo del duque de Buckingham, con lo que este quedaría a su vez advertido de lo que ocurre. Habéis dado en el clavo, Athos. Creo que es la mejor solución. ¿Y en cuanto a la mía? Nunca es mal año por mucho trigo. Haced vos vuestra gestión acerca de la dama de la reina y nosotros nos dedicaremos a Lord Winter. Pero volvemos a estar en las mismas. Me parece muy arriesgado que vayáis vos, D'Artagnan. Vuestro viaje o el viaje de un militar a Inglaterra podría ser considerado como una alta traición a Francia. Para un militar sí, pero no para su criado. Al fin y al cabo, lo único que hay que hacer es llevar una carta. En eso, ¿quién ha dado en el clavo sois vos? Bien. Puesto que todos estamos de acuerdo... ¡No, no y no! Yo sigo siendo partidario de eliminarla. Está bien, Portos. Cuando llegue el momento, pero por ahora... ¡Planché! Señor. Vete a casa a recoger tus bártulos, porque sales dentro de una hora para Londres. Parece mentira que una mujer os dé tanto miedo. No es una mujer, es un monstruo. Seguramente Planchet habrá conseguido sus objetivos en Londres. Estará aquí dentro de 2 horas, de 4, de 6 o quizás mañana. Prometió estar de regreso y es mozo que cumple sus promesas. Sí, pero ¿y si no llega? Pues, si no llega será que ha sufrido un retraso y nada más. Puede haberse caído del caballo, haber pescado una pulmonía, qué sé yo. Señores, dejemos su parte a los acontecimientos. La vida es un rosario de pequeñas miserias que el filósofo desgrana riéndose. Sed filósofos como yo, señores, y bebamos. No hay nada que dé a la vida un color de rosa como un buen trago de Chambertin.
Eso depende, porque yo cada vez que veo estoy temiendo que el vino salga de la bodega de Milady. ¡Qué rayado, señores! ¡Planchet! ¡Claro que es Planchet! ¿Qué tiene de asombroso? Prometió estar de regreso a las 8 y las 8 están dando. ¡Bravo, Planchet! Eres un mozo de palabra. Y si algún día dejas a tu amo, te reservo un puesto junto a mí. Gracias, señor. Pero yo no dejaré nunca al señor D'Artagnan. Bueno, cuenta, cuenta. ¿Cómo ha ido todo? Pues, yo creo que bien. Aunque quizá no del todo. En fin, yo les planteo los hechos y ustedes juzgarán. ¿Viste a Lord Winter? Le vi, señor. Me recibió en su castillo y le entregué la carta. Sí. Se transfiguró. La pérfida chillaba. La pérfida. Me lo decía a voces el corazón. Sobre todo la posdata en la que le decís que el pasado de Milady se le había escrito sobre su hombro izquierdo, le impresionó de la manera más viva. ¿Y qué ocurrió? Lord Winter me preguntó enseguida por mi señor. Me alojó en su castillo. ¿Pero tú no tenías que volverte a uña de caballo? Mi lord quiso que comprobara con mis propios ojos, para poder contárselo a mi señor, cómo Milady ingresaba en los calabozos del castillo. ¿Pero tú la viste? Hermosa dama, señor. Te preguntan si la has visto encerrada. Encerrada en la propia mazmorra del castillo de Lord Winter. Eso contribuye a alargar vuestra vida, D'Artagnan. ¿Y ella qué decía? Pues ahí está lo que puede ser malo, señor. Ella decía, yo sé quién ha urdido todo esto. Pero ha llegado tarde. Ha llegado tarde. ¿Eso quiere decir? Eso quiere decir que los herretes están en poder del señor de Richelieu. Señor, si me autorizáis. Sí, Planchet, retírate. Y que duermas a gusto. Por vida mía, señor. Será la primera vez desde hace 12 días. Bueno. ¿Y ahora qué? Ahora, señores, a esperar los acontecimientos. Creo que eso es todo, monseñor. ¿Tenemos algo más pendiente? No, nada, majestad. Porque de la visita del embajador... Ya os dije que me parecía un poco prematuro. Y no obstante, cabría reconsiderarlo. Tiempo al tiempo, Richelieu. No hay por qué precipitar los acontecimientos. La vida humana es tan breve, majestad. Esa es la ventaja de las monarquías. El rey no muere nunca. Podrá ser él, su hijo, su sobrino, su nieto. Eso es puramente accidental. Lo importante es que seguirá siendo el rey. Solo así pueden hacerse obras duraderas. Como siempre, tenéis razón, majestad. Aunque qué descuido imperdonable, majestad. Olvidaba hablaros del baile. ¿Qué baile? Aquel de que hablamos en honor de la reina. Ah, es cierto. Si todo está a punto, puede celebrarse cuando queráis. Pues, el mes próximo. ¿Y por qué demorarlo tanto, majestad? Porque estaremos ya en carnaval. Y con tal motivo se puede organizar un gran baile de máscaras. Sí, en efecto, sí. Puede ser una bella fiesta. Creo que a la reina le divertirá. Cierto. Y además le dará ocasión de poder lucir aquellos preciosos herretes, majestad. En nombre del cielo, señor, aclaradme un poco todo esto. Tengo valor para hacer frente a todos los peligros que preveo. ¿Dónde estoy y qué hago yo aquí? Os encontráis aquí, señora, en ese departamento que os está destinado. Yo recibí la orden de hacerme cargo de vos para traeros luego a este castillo. He cumplido esa orden con toda la rigidez de un soldado, pero... con toda la cortesía de un caballero. Aquí queda terminada por lo menos hasta ahora la misión que tenía. Lo demás es incumbencia de otra persona. ¿Pero quién es? Decidme su nombre. Aquí está esa persona, señora. Lord Winter. ¿Cómo? ¿Sois vos? El mismo. ¿Entonces este castillo? Es el mío. ¿Debo considerarme, pues, como prisionera vuestra? Algo así. Pero eso es un abuso horrible de fuerza. Dejaos de grandes frases y hablemos tranquilamente. Y ahora, por favor, dejadnos, señor Felton. Veamos, mi querida cuñada. ¿Qué es lo que habéis venido a hacer a Inglaterra? He venido a veros. ¿De modo que os habéis tomado la molestia de cruzar el canal solamente por mí? En efecto. ¡Cuánta ternura! ¿No soy acaso vuestra pariente más próxima? ¿No sois también mi única heredera?
¿Qué queréis decir? Si lo único que queríais era verme, os voy a satisfacer plenamente. Nos veremos todos los días. ¿Habré de vivir aquí para siempre? ¿Estáis acaso mal instalada, querida? Pedid lo que os falte. Decidme en qué plan vuestro primer marido tenía montada vuestra casa. Y yo os la pondré igual. ¿Mi primer marido? Sí, vuestro marido francés. No os estoy hablando de mi hermano. Por lo demás, si lo habéis olvidado, como ese primer marido vive aún, podría yo escribirle y él me enviaría informes al respecto. Ya sé que tenéis la costumbre de asesinar a las personas, pero os advierto que me defenderé aunque sea contra vos. Me dais la impresión de ser tan cobarde como para poner la mano en una mujer. Es posible. Es posible. De todos modos, yo tendría mi excusa. No sería mi mano la primera de un hombre que se haya puesto sobre vos. ¡Caballero! No, no me refiero a lo que imagináis. Me refiero a algo más grave. A una mano que se puso sobre vos. Para dejaros una huella indeleble. ¡Esta! ¡Canalla! Rugid lo que queráis. Hay en Inglaterra jueces a los que explicar los crímenes de una mujer que se fingió soltera dos veces para engañar y robar a dos caballeros. Y esos jueces os enviarán a un verdugo que os igualará los dos lados de vuestros hombros con la marca infamante. Si no me fuese sagrada la memoria de mi hermano, iríais a pudriros en una mazmorra del Estado. Me callaré. Pero vos, soportad aquí vuestro cautiverio hasta que arregle los papeles para embarcaros hacia nuestras colonias del sur. Y está tranquila. Enviaré con vos a un compañero que os saltará la tapa de los sesos a la primera tentación que tengáis de regresar a Inglaterra o al continente. ¡Canalla, canalla! ¡Mil veces canalla! Por el momento, permaneceréis en este castillo. Los muros son gruesos, las puertas fuertes, los barrotes sólidos. Alrededor montan guardia los hombres de mi equipo. Y la consigna es terminante. A cualquier intento de evasión dispararán sobre vos. El único oficial que manda aquí en ausencia mía, ya lo conocéis, el teniente Felton. Hombre seguro. Habéis ensayado en muchos hombres la fuerza de vuestras seducciones. Si con este triunfáis, os declaro que sois el demonio mismo. Señor Felton. Mirad, querido John. Mirad a esta mujer. Es joven, es hermosa. Tiene todas las seducciones del mundo. Pues bien, ha cometido tantos crímenes como los que podríais leer durante un año en los archivos de los tribunales. Su voz predispone en favor suyo. Su belleza sirve de cebo a sus víctimas. Tratará de seduciros. Quizás trate incluso de mataros. Felton, jurad conservarla para el castigo que ha merecido. Milord, juro que será hecho todo tal como lo deseáis. Y ahora, señora, procurad hacer la paz con Dios, porque habéis sido juzgada por los hombres. Que comunicaros una cosa de la mayor importancia. Yo también tengo algunas preguntas serias que dirigirte acerca de ese rapto. No se trata de eso por el momento. Es una cosa del más elevado interés y de la que quizá dependa en el porvenir vuestra fortuna. Mi fortuna ha cambiado mucho de aspecto y no me sorprendería que cause envidia a mucha gente dentro de pocos meses.
Especialmente si quisierais seguir las instrucciones que voy a daros. Podéis ganar más de 1000 luises. ¿Mil luises? Debe ser algo muy grave lo que vas a pedirme. Sí. ¿Qué hay que hacer? Tenéis que salir de viaje inmediatamente. Yo os daré un papel del cual no os desprenderéis bajo ningún pretexto y que entregaréis en propia mano. ¿Y para dónde he de salir de viaje? Para Londres. Os envía una persona ilustre y otra persona ilustre os espera. Más intrigas. Siempre intrigas. Ya me lo previno, señor de Richelieu. ¿Habéis hablado vos con el cardenal? Me hizo llamar. Me tendió su mano y me llamó amigo suyo. Sí, pequeña, sí. Soy amigo del gran cardenal. ¡Mirad! ¿Y ese dinero os lo ha dado su eminencia? Sí, Constanza, sí. Soy ahora el más fiel servidor del primer ministro y como tal no permitiré que te entregues a conjurar contra la seguridad del Estado. Ni que te libres a intrigas cuyo trasfondo probablemente ignoras. Por suerte tenemos al señor de Richelieu que con su mirada vigilante todo lo ve y todo lo sabe. Quizá, en fin de cuentas, tenéis razón, querido tío. En política el hombre ve mucho más allá que la mujer. Especialmente vos, que habéis hablado con su eminencia en persona. Lamento que no puedan ser satisfechos mis deseos, pero desde ahora renuncio. Si al menos me dijeses qué es lo que tengo yo que hacer en Londres. Es inútil que lo sepáis. Se trataba de una bagatela, como suelen desear las señoras. De realizar una compra con la que se hubiera ganado mucho. ¿Y quiénes son esas personas tan importante de que hablabas antes? Ni yo misma lo sé. Bien, bien, Constanza. Bueno, yo he de salir ahora un momento porque he quedado con un caballero. No tardaré en volver. Espero encontrarte a mi regreso y seguiremos hablando de este asunto. Pero si no vale la pena, tío. Hasta luego, pequeña. Hasta luego. En ese agujero. Oír cómo habéis estado a punto de meteros en la boca del lobo. ¿Habéis oído toda la conversación? De cabo a rabo. ¿Y qué habéis comprendido de lo que hablábamos? Varias cosas. En primer lugar, que vuestro tío es un necio integral. Después, que os encontráis en un apuro, de lo que me alegro, porque ello me da ocasión de serviros. Y en fin, que la reina necesita un hombre adicto que viaje a Londres. Aquí lo tenéis. ¿Y si yo consintiese en confiaros esa misión?
¿Qué garantía me daríais? La de mi amor por vos. Dios mío. Es tan delicado. Escuchad. Haced. Pero os juro ante Dios que nos oye que si me traicionáis. Constanza. Perdonadme. Estoy tan angustiada que no sé lo que digo. Adelante, Constanza. Contadme de qué se trata. Cuando el duque de Buckingham visitó a la reina, aquella célebre noche en la que por poco os batís con él. Pues bien, alguien que aún no sabemos quién es, pero que yo sospecho es el conde de Worth, intenta desprestigiar a la reina inventándose unos supuestos amores con el duque. A tal fin le enviaron una nota falsa citándole en París. Vino el duque, vio a la reina y se aclaró todo. Como premio a antiguos servicios prestados a la corte, su majestad le regaló un colgante de retes y el duque marchó a Londres. Al ver frustrados sus planes, el conde de Worth ha hecho llegar a oídos del cardenal que los amores de la reina son un hecho y que en prueba de ello le regaló el colgante de retes al duque. ¡Qué infamia tan baja! ¡Cuánto me alegro de haberle dado aquella estocada! Pero lo grave es que el cardenal cree que todo eso es cierto. Y ha organizado un baile para carnaval en el que el rey ha pedido a la reina que lleve los herretes. ¿Voto a tal? Ahora lo comprendo todo. ¿Qué es lo que comprendéis? El señor cardenal ha enviado un agente a Londres para que le roben al duque dos herretes del colgante. ¿Qué decís? Y los herretes están ya en poder del señor de Richelieu. Dios mío. Lo que quiere decir es que aunque yo llegase a Londres y trajese el colgante, este no estaría completo y el cardenal confirmaría su sospecha. Pero entonces estamos perdidos. La situación es grave, pero no deis nunca un asunto por perdido. Marcharé a Londres enseguida. Claro que... ¿Qué os ocurre? No, no es nada, es que... ¿Acabad de una vez? ¿O es que os volvéis atrás? No, no, nada de eso. Lo que ocurre es que el viaje supone unos gastos y yo en estos momentos no. ¿Era eso? Vaya, sí que os ha costado decirlo. Señora, no es fácil tener que explicar ciertas cosas. No os preocupéis por ello, ya está resuelto. No, yo no puedo aceptar... No, teneos, señor Gascón, orgulloso. Vais a recibir de mí ese dinero. Pero no soy yo quien os lo da. ¿Quién entonces? Esta vez, querido, vuestro viaje lo paga el cardenal. ¿Cómo? Insensato soy. ¿Qué hacemos aquí? Vuestro tío ha ido sin duda a avisar a los justicias para haceros hablar. ¿Vos creéis? Sin duda. Huyamos al punto. Subid a mi casa y desde el agujero podemos comprobar todo lo que pase allí. Vamos. ¿Que creéis que vuestra sobrina habrá vuelto al Louvre? La noticia que os he llevado
Parece importante, ¿verdad? El cardenal estará satisfecho con vos. De todos modos, habéis sido un simple al no simular que aceptabais la misión. De esa forma tendríamos ahora la carta. ¿Pronunció algún nombre propio en la conversación? No, estoy seguro. En cuanto a la carta, puede arreglarse. Yo la espero y cuando vuelva, le digo que he decidido aceptar. Me parece que vuestra sobrinita no es tan ingenua como lo sois vos. De todas formas, esperadla. Si sabéis algo, avisadme enseguida. Así lo haré, sí, sí. Sé lo que vas a hacer, el peligro que implica y la lealtad a mi persona que ello supone. En tus manos está el evitar que las intrigas de unos maledicentes pongan en entredicho el honor de Francia. Supongo que te das cuenta de lo que ello representa. Perder la vida para mí en tal empeño sería un honor, majestad. No puedes perderla. El éxito de la empresa está ligado a ella. Prométeme que volverás. Lo prometo a vuestra majestad. No he querido que partiera sin antes conocerte. Así sabré a quién tengo que agradecerle mi felicidad. Majestad. Y ahora quedo impaciente aguardando tu regreso. Que Dios te guarde. Majestad. Constanza, no puedo creerlo. ¿Comprendéis ahora mis recelos? Ahora sí lo comprendo. Quiero que me prometáis una cosa a mí también. Decid. Que os vais a cuidar mucho. Como la misión ha de llevarse a cabo, cueste lo que cueste, no puedo haceros esa promesa. Pero me hacéis muy feliz al pedírmela. Ya habéis oído a la reina. Tenéis que volver. Lo que sí puedo aseguraros es que los herretes llegarán. Para conseguirlo no importa cuántos caigamos en el camino. La misión será cumplida. Pero si no volvéis, ¿qué va a ser de mí? Amor mío. Habéis venido. Os lo había prometido y heme aquí. Me prometisteis también traer un cuchillo y dejarlo aquí hasta después de nuestra entrevista. No habléis de semejante cosa, señora.
No hay situación, por terrible que sea, que autorice a una criatura de Dios a matarse. He meditado en que jamás debo sentirme culpable de semejante pecado. De modo que habéis meditado. Yo también. ¿En qué? En que no debo decir nada a un hombre que no cumple su palabra. Podéis retiraros. He aquí el cuchillo. Es un acero hermoso y bueno. No temáis. Vos podéis llegar a él antes que yo. Si ese cuchillo se queda aquí, será porque mis palabras os han convencido. Hablad, os lo ruego. Me han hecho caer en una trampa y yo he resistido. Han aumentado en torno mío las emboscadas y las violencias y yo he resistido. Y como no lograban mancillar mi alma, quisieron perder mi cuerpo para siempre. ¿Pero quiénes? ¿Cuándo? ¿Cómo? Yo era muy joven. Y por desgracia bastante hermosa. Alguien de muy alta posición se enamoró de mí. ¿Y qué hizo? Me hizo secuestrar y encerrar en un palacio. Allí, por todos los medios, intentó vencer mi resistencia. ¿Pero quién era ese hombre? El hambre, la sed, el miedo, todo lo utilizó contra mí. Una noche pude sustraer un cuchillo de la cena. Yo sabía que al amanecer vendría y esperé. Cuando llegó, me lancé sobre él con la furia de una pantera herida. Pero consiguió dominarme y me desarmó. Sin embargo, aquel intento había servido para algo. Me prometió darme la libertad al día siguiente. ¿Y cumplió su promesa? Puede que la hubiese cumplido, no lo sé. Pero la culpa fue mía. Estaba tan enfurecida que le dije que iba a pregonar por todas partes su infamia. Él se dio cuenta de que no era una baladronada, de que yo estaba decidida a denunciarlo ante el propio rey, de que iba a pedir venganza contra él a todo el género humano. ¿Y qué hizo? Por lo pronto, me tuvo 3 días sin comer ni beber. Al final pasaban por mí como nubes que me apretaban la frente y que me velaban la vista. Era el delirio. El muy canalla. En medio de uno de estos desmayos, oí que se abrió la puerta. Mi perseguidor entró seguido de un enmascarado. El espanto me hizo volver en mí. Y mi perseguidor me dijo: bien. ¿Estáis dispuesta a jurarme vuestro silencio? Yo le contesté: juro perseguiros en la tierra ante los tribunales de los hombres y en el cielo delante del tribunal de Dios. Entonces, él gritó con voz de trueno: una vez infamada a los ojos del mundo que invocáis, tratad de demostrar a ese mundo que no sois culpable. Y volviéndose al enmascarado, le dio la orden: verdugo, cumple con tu deber. Su nombre, decidme su nombre, el nombre del canalla. Entonces, a pesar de mis gritos, a pesar de mi resistencia, porque empezaba yo a comprender que se trataba para mí de algo peor que la muerte, el verdugo me agarró, me derribó en el suelo y quedé sin conocimiento. De pronto dejé escapar un grito espantoso de dolor y de vergüenza. Un hierro ardiente al rojo vivo. El hierro del verdugo había quedado impreso para siempre en mi espalda. Perdón. Perdón. ¿Perdón de qué? Perdón por haberme unido a vuestros perseguidores. No tengo ya más que una cosa que pediros.
el nombre de vuestro verdugo. Del verdadero, porque para mí solo hay uno. El otro era instrumento, nada más. El verdadero culpable es el saqueador de Inglaterra. El perseguidor de los verdaderos creyentes. El que, por un capricho de su corazón corrompido, va a hacer derramar tanta sangre a dos reinos. El que hoy protege a los protestantes para traicionarlos mañana. Buckingham. Sí. El duque de Buckingham. ¿Cómo has podido consentirlo, Dios mío? Es pues necesario que la venganza humana se adelante a la justicia divina. Los hombres le temen y lo tratan con indulgencia. No tendrá la mía. Ahora ya sabéis lo demás. Me fui a Francia decidida a vivir allí durante el resto de mi vida. Pero al empezar a correr los rumores de guerra, como toda mi fortuna estaba aquí y temí que se cerrasen las comunicaciones, volví. Buckingham supo sin duda mi regreso. Habló a Lord Winter, al que debió contar cualquier infundio. Me hizo arrestar. Me condujo hasta aquí y me puso bajo vuestra guardia. Pasado mañana me deporta. Me destierran las colonias del sur entre criminales y mujerzuelas. La trampa está bien urdida. El complot es hábil. Y mi honor no sobrevivirá. Ya veis, Felton, que no tengo más remedio que morir. Ahora dadme ese cuchillo. ¡No, no! Tú vivirás honrada y pura. Tú vivirás para triunfar de tus enemigos. Yo te vengaré. Avisad al señor de Treville. Es urgente. Esperadlo en el despacho, señor. Me habéis hecho llamar, joven amigo. Sí, señor. Y espero que me perdonaréis el haberos molestado cuando sepáis la importancia del asunto de que se trata. Decid, pues. Os escucho. Se trata nada menos que del honor de la reina. Cielos, ¿qué decís? Digo, señor, que la casualidad ha puesto en mis manos un secreto... Que yo espero, joven, que guardaréis con vuestra vida. Pero que debo confiaros, señor, porque solo vos podéis ayudarme en la misión que he recibido de su majestad. ¿Es vuestro ese secreto? No, señor, es de la reina. ¿Estáis autorizado por su majestad a confiármelo? No, señor. Antes, al contrario, se me ha recomendado el más profundo silencio. ¿Por qué, pues, ibais a traicionarlo conmigo? Porque os lo repito, señor, sin vos nada puedo. Y porque temo que me neguéis la gracia que vengo a pediros si no sabéis para qué fin os lo pido. Guardaos vuestro secreto y decidme lo que deseáis. Que me consigáis de la academia una licencia de 15 días. ¿Cuándo? Esta noche. ¿Salís de París? Con una misión. ¿Podéis decirme a dónde vais? A Londres. ¿Hay alguien que está interesado en que no lo consigáis? Bastantes personas darían todo un mundo para impedirme tener éxito. ¿Y marcháis solo? Solo. En ese caso no pasaréis de bondí. Os lo digo yo, por mi fe de Treville. ¿Por qué, señor? Os asesinarán. Habré muerto cumpliendo con mi deber. Pero vuestra misión quedará sin cumplir. Créedme, en esta clase de empresas es preciso ser cuatro para que uno llegue. Así es, señor, pero no me atrevía a pediros... ¿Os bastan Athos, Porthos y Aramis? Con ellos llegaré al fin del mundo, señor. Puedo enviar a cada uno de ellos... Una licencia de 15 días, eso es todo. A Athos, para que vaya a tomar las aguas. Su hígado no está muy católico esta temporada. A Porthos y Aramis, para que acompañen a su amigo, al que no desean abandonar en situación tan dolorosa. El envío de su licencia será la prueba de que autorizo ese viaje. Gracias, señor. Sois 100 veces bueno. Id pues a encontrarlos ahora mismo... Y que todo sea ejecutado esta noche. Ah,
Escribidme antes vuestra petición de licencia. Quizá habéis traído a un espía siguiéndoos los pasos y de este modo quedará legitimada vuestra visita. Antes de las 2 de la madrugada estarán los 4 permisos en los respectivos domicilios. Tened la bondad de enviar el mío a casa de alto, señor. Temo que si regreso a mi casa tenga allí un mal encuentro. Estad tranquilo. Adiós. Y buen viaje. Adiós, señor. Y gracias por todo. A propósito, D'Artagnan. Sí, señor. ¿Tenéis dinero? ¿Bastante? El cardenal es generoso. Richelieu. ¿Es él quien paga ese viaje? Efectivamente, señor. Lo único que ocurre es que él no lo sabe. Sois el gascón más retorcido que me he echado a la cara. Algún día me explicaréis esta historia. A vuestras órdenes, señor. En marcha, pues. Y buena suerte. Mi querido Athos, ya que vuestra salud lo exige absolutamente, tengo mucho gusto en que descanséis durante 15 días. Id pues a tomar las aguas de Forges o las que mejor os convengan y restableceos rápidamente. Vuestro afectuoso Treville. ¿Podéis explicarme qué significan esta licencia y esta carta que acabo de recibir? Ajá. Esta licencia y esta carta significan que debéis seguir. ¿A las aguas de Forges? Allí o a otro lugar. En servicio del rey. ¿Del rey o de la reina? ¿No somos acaso servidores de sus majestades? Por vida de... He aquí una cosa extraña. ¿Desde cuándo se conceden a los mosqueteros licencia que ellos no han solicitado? Desde que tienen amigos que las piden por ellos. ¡Ajá! Luego aquí hay noticias. Sí. Salimos de viaje. ¿Para dónde? Para Londres. ¿Para Londres? Entonces volvemos a la antigua historia. Sí. Pero con caracteres mucho más graves. ¡Contad! Escuchad. Alguien, que aún no sabemos quién es, pero que supongo que es el conde de Words, intenta desprestigiar a la reina con unos supuestos amores con el duque de Buckingham. A tal fin, le escribieron una nota falsa citándole en París. Vino el duque, vio a la reina y se aclaró todo. Su majestad, a modo de desagravio y también como premio a viejos servicios prestados a la corte, le regaló un juego de retes. Los que robó mi lady. Esperad, Porthos. Como iba diciendo, su majestad le dio un juego de retes y el duque volvió a Inglaterra. El conde de Words hizo luego llegar a oído del cardenal, no sé por qué conducto, la entrevista de la reina y el duque como si hubiese sido una cita amorosa. De la que la mejor prueba es el regalo de los herretes. Exacto. ¿Y su eminencia cree realmente...? Mucho me temo que sí. Tal como lo han planteado, no es extraño. Prosigo. Richelieu ha organizado un baile de máscaras para dentro de 20 días. Asistirá la reina. Y el rey le ha pedido a la reina que luzca los herretes. Vaya lío. Por lo tanto, señores, hemos de ir a Londres, recuperar el colgante y traerlo antes del día del baile. Un momento, D'Artagnan, que no veo esto nada claro. Supongo que entre París y Londres, y luego entre Londres y París, encontraremos suficientes obstáculos puestos por los interesados para que no podamos cumplir nuestra misión. Pero aún en el caso de que nos hagamos con el colgante, ¿no os dais cuenta de que Milady sustrajo 2 de los herretes y que, por tanto, el aderezo no será como el original? Quizás sí, y quizás no. A este respecto, todas nuestras suposiciones están basadas en la frase de Milady que nos repitió Planchet. Han llegado tarde. Pero quién sabe a qué se refería. Lo absolutamente necesario es recuperar el colgante. Si faltan los 2 herretes, ya veremos la forma de solucionarlo. No olvidéis, señores, que el duque en Inglaterra es casi el rey y puede tener medios de los que nosotros no disponemos. Además, tiene presa a Milady. Puede intentarse un intercambio, qué sé yo. Lo absolutamente necesario es llegar hasta el duque de Buckingham. No será fácil. Desde luego que no. Bueno, veamos. Yo marcho a tomar las aguas y vosotros me acompañáis. En vez de las aguas de Forges, voy a tomar las aguas del mar. Uh-huh. Del Canal de la Mancha, para ser más exactos, tengo plena libertad para ello. ¿Qué nos quieren arrestar?
Yo enseño las cartas del señor de Treville y vosotros enseñáis vuestras licencias. ¿Qué nos atacan? Nos defendemos. Cuatro hombres reunidos forman ya una tropa. Armaremos a nuestros lacayos con pistolas y mosquetones. Si envían contra nosotros un ejército, daremos la batalla. Y el superviviente cumplirá la misión y regresará con los herretes. Creo que es la mejor solución. Pues si os parece bien, yo ya estoy dispuesto. Esta espada se me está ya oxidando. Tened en cuenta, Porthos, que en este caso mejor que batirse de lo que se trata es de poder continuar nuestro camino. De todas formas, apostaría la pluma del chambergo a que le tenemos que dar gusto a la mano. Y no la perderíais. Entonces, ¿salimos? En cuanto los lacayos tengan todo dispuesto. Ah, señores, se me olvidaba. Hay aquí 300 libras. Tomemos cada uno de nosotros 75 para hacer frente a nuestros gastos por si nos vemos en la obligación de separarnos. Me parece muy lógico. Todos para uno y uno para todos. Esa es la estufa de que os hablamos. Ese tubo cruza la habitación superior. Sí, donde estaba Milady. Y por el conducto vacío pudimos oír todo lo que arriba se decía. Pues es un famoso invento que habrá que tener en cuenta en futuras ocasiones. Caballeros. Traedlo rápido, jamón, pan y vino. Tenemos mucha prisa. Los caballeros me han honrado ya anteriormente. Es muy posible. Vuestro mesón es tan popular por los alrededores que ¿quién no ha estado aquí alguna vez? Pero excusad conversación, pues ya os hemos dicho que tenemos mucha prisa. Recordad que bajo ningún concepto podemos tener indiscreciones ni nada que pudiera retrasar nuestro viaje. Desgraciadamente, el tiempo no nos sobra. Os veo muy preocupado, Athos. Antes de partir también yo lo estaba, pero ya habéis visto. Toda una jornada y ni la más pequeña incidencia. Eso es lo que me preocupa, que no pase nada. Estaría más tranquilo si hubiésemos tenido ya algún tropiezo. Esta calma no me gusta nada. ¿Y a mí? Espero que todo esté del gusto de los señores. El jamón es de la Alta Saboya y ha sido curado en la nieve. No lo hay mejor en Francia. En cuanto al vino, catadlo y me diréis. Os traigo lo mejor de mi bodega. Ya sé por experiencia que vuestro vino es excelente. Lo conocíais. Desde el primer momento tuve la impresión de que os había visto con anterioridad, señor. Es que viajo mucho. Entonces vuestra opinión es doblemente valiosa para mí. Tomad. Gracias, señor. Muchas gracias. Porthos, debéis prestar más atención a vuestras palabras. Tenéis razón. Siempre sois vos el que se pasa. De acuerdo, de acuerdo. Espero que no vuelva a ocurrir. No, no ocurrirá. La cosa es seria. Bueno, conforme. Es que uno no puede equivocarse. Sí, pero no con tanta frecuencia. Bueno, está bien. He aquí un modelo de paciencia. ¿Qué decís, señor? Que hay que tener mucho aguante para soportar pacientemente todo lo que os está diciendo vuestro compañero. ¿Y a vos quién os ha dado vela en este entierro? Claro que puede que no sea solamente paciencia. ¡Voto a tal! También podría ser miedo de hacerle frente. ¿Estáis borracho? Debe ser así porque veo doble. Al menos veo doble vuestra resistencia a sacar la espada y demostrarle a vuestro compañero que hay cosas que uno no puede soportar impunemente. Lo que no se puede soportar impunemente es vuestro entrometimiento. Y os voy a dar una pequeña lección. ¡Vaya! Por fin se destapa el león. Porthos, es una trampa. Veamos, pues, cómo da las lecciones el paciente caballero. Habéis cometido una necedad, pero ya no podéis retroceder. Despachad a este hombre y venid a juntaros con nosotros lo más rápidamente que podáis. Al parecer, vuestros compañeros no desean presenciar el espectáculo. Pues no saben lo que se pierden, porque os voy a atravesar con todos los golpes conocidos en la esgrima. ¡En guardia!
hubiera reunido con nosotros si las cosas hubieran marchado bien. ¿Pero por qué razón ese individuo se ha metido con Portos y no con otro cualquiera? Porque como Portos habla más alto que todos nosotros, han creído que él era el jefe. Siempre he dicho que Cascuña es un pozo de sabiduría. Cuidado de los caballos. ¿El caballero viene herido? Sí, se cayó del caballo. ¿Hay algún médico en la localidad? Pues médico no, pero el barbero entiende. Avisarle que venga enseguida. Pasad a la habitación mientras tanto, pasad. Siento poder continuar. Bah, no os preocupéis, nosotros continuaremos. ¿Y Mosquetón? Allí quedó, pero no parecía herido de muerte. En cuanto vi esos troncos en el suelo, olí que aquello era una emboscada. Ahora ya no seréis más que 5. No, seremos 4. Bassén quedará aquí para atenderos. No, de ninguna manera. Ah, no os empeñéis, Aramis, Bassén se quedará. Vuestra herida pudiera ser grave. Pero de 8-4. Y aún estamos a 2 jornadas de Calais. Por eso no podemos esperar ni a que llegue el médico. Os tenemos que dejar. Está bien, seguid. Seguid vuestro camino. Y suerte. Bassén.
Cuida a tu amo. Si algo le ocurriese, avísale al señor de Treville. Sí, señor. Adiós, Aramis. Adiós, amigos. Adiós. Buenas noches, caballero. Buenas noches. ¿Tenéis posada para nosotros y nuestros lacayos? Sí, excelencia. Las habitaciones están un poco separadas, una en cada extremo del mesón, pero eso supongo no deberá importaros. Sí, sí, nos importa. ¿No tenéis alguna habitación doble? Desde luego que la hay, pero para unos caballeros como... Pues nos quedaremos con esa habitación. El señor y yo dormiremos en ella. Como gustéis. En cuanto a los lacayos, buscad modo de alojarlos dignamente. Seguidme. Señor. Sí, pase. Grimaud prefiere dormir en la cuadra. No quiere separarse de los caballos. Hace bien, que eso es importante. ¿Me siguen los señores? ¿Os parece bien, señores? ¿Estaréis cómodos? Después de una larga jornada a caballo, toda cama es buena. Pues, descansad. Y vos, seguidme. No, yo me quedo aquí. ¿Con los señores? Mm. Yo soy hombre que duerme de pie, en la rama de un árbol o en el santo suelo. Y esta noche no sé por qué, pero me apetece el pasillo. Como gustéis. Buenas noches a todos. Buenas noches. Encontró a Grimaud muy mal herido. ¿Cómo? Está en la cuadra. Parece que le hayan dado una paliza. Vamos allá. Recordad que hay que seguir, sea como sea, y que en todo caso es preferible que seáis vos el que continúe la misión. De acuerdo. Pasad vos a pagar. Nos encontraremos en la cuadra. Bien. ¿Veis ya, señor? Sí. Tomad. Esta moneda es falsa. ¿Qué decís? Este caballero y sus acompañantes quedan detenidos por monederos falsos.